Las pasiones fatales del Dr. Mabuse. El Dr. Mabuse, el gran desconocido. Un famoso psicoanalista y jugador internacional ha burlado la policía continental y ha escapado de las muchas trampas que se le han tendido. La policía de Viena ha sido informada de que uno de sus métodos es ganarse mediante un disfraz la admisión en clubes privados y así utilizar sus poderes hipnóticos para robar a los confiados miembros grandes sumas de dinero. Mabuse también utilizaba sus encantos para fascinar y conseguir el amor de Cara Carocha, una joven bailarina parisina. El sensacional éxito del Folie Bergère. Mabuse se disfraza para hacerse pasar por Hugo Balling de camino al Folie Bergère. Mabuse pide el palco reservado para él por el Hotel Excelsior. Cara Carocha, la reina del Folie Bergère. Se recibe una nota de Cara. Edgar Hull, el único hijo de Paul Hull, miembro del Club Incógnito, está sentado en el palco primero, butaca número 2. Eddie Hull, cliente asiduo, con mucho dinero y muy poco que hacer. Mabuse se concentra en su víctima. Buenas noches, señor Hull.
¿No me conoce? Usted me conoce, señor Hull. Usted se irá a su club y yo me iré con usted. El Club Incógnito. Permítame aconsejarle que lo deje por hoy. Camarero, traiga cartas nuevas. Caballeros, son las 5 en punto. Creo que es hora de dejarlo ya. Va la banca. Hull apuesta el máximo contra la banca. Contentarse con 20.000 francos hasta mañana y un pagaré por 150.000 francos. ¿Puede darme su tarjeta? Hugo Balin, Hotel Excelsior, habitación 112. ¿Quién era ese hombre? No es amigo mío. No seas estúpido. Le he conocido esta noche. ¿Quién le ha invitado a venir al club? Debes haber estado bebiendo. Tú le trajiste aquí y le invitaste a jugar. Thank you.
pasa por la banca. Tienes cartas para ganar y después te echas atrás. Estoy aturdido, eso es todo. A la mañana siguiente. Me llamo Hugo Balín. ¿Es esta su letra? Entonces, ¿no perdí yo 150.000 francos contra usted? Se dedica a un juego más fascinante. Días después. DeWitt, jefe de la policía. Usted fue víctima de un ladrón de guante blanco y estoy aquí para ofrecerle protección policial. Usted se encontraba bajo influencia psíquica. Él actúa en diferentes clubs, siempre con disfraces distintos. Es el cerebro de una banda y es sumamente difícil de atrapar. Por una misteriosa razón, Balling no ha recogido sus 150.000 francos.
amor no significa nada para ti. Es que simplemente deseas utilizarme. No hay tiempo ahora para hablar de amor. Deberías estar en casa de Hull desde hace 10 minutos. Balin aparecerá cuando usted menos se lo espere. Cuando lo haga, avíseme enseguida. Y como medida de seguridad, no comente con nadie el propósito de mi visita. Tu distinguida visita. ¿Quiere que le introduzca en alguno de nuestros clubes secretos? Eddie, no seas imprudente. Tanta familiaridad con la policía puede acarrearte problemas. La noche siguiente. Club privado Rue Royale. ¿Quién es esa mujer tan guapa? Es la condesa Tolst, tan encantadora como preciosa. Nunca he visto unos ojos más atractivos ni una figura tan poco común. Tengo que conocerla. Sueño de ambición juvenil, ganar en las cartas y en el amor.
autobús con otro disfraz. Me gustaría presentarle al señor David. Me ha pedido el favor de conocerla. Me pregunto qué puede encontrar de interesante por aquí. Encuentro emociones y sensaciones que ayudan a hacer la vida menos aburrida. Ya veo, encuentra emoción viendo las actitudes y las pasiones de los jugadores. La sangre humana necesita ser estimulada, señor David. Necesitamos aventuras para que la vida merezca la pena ser vivida. Le toca. La cara de aquella mujer. Cuando pierde es maravillosa. Pero no pude. Él me miraba con sus ojos malignos como si fuese un demonio. Tiene ojos malignos como un demonio. Nadie parece un santo cuando apuesta. Allá está mi hermano. ¿Cómo puedo huir de aquí sin que me vea? ¿Qué significa esto? David, perplejo, se da cuenta de que ha permitido que su interés por la bella desconocida le haga olvidar su discreción habitual. ¿Señor Hull? ¿Hay algún señor Hull aquí?
Edgar Hull, señor Balin, 150.000 francos. Debido a mi buena voluntad, no le presioné para que me diese mis 150.000 francos, pero le advierto que la policía no debe inmiscuirse en este asunto. David, todavía bajo el hechizo de la condesa, hace una llamada temprana. Que soy responsable de la fantástica decoración. Son de mi hermano, él es cubista. Su rápida ayuda de anoche me libró de una penosa explicación. Mi hermano se sentiría molesto si supiese que voy a lugares donde se juega. Como temo a la soledad, me escapo en busca de emociones. Hace 6 años me casé con el conde Tolst. La noche de bodas le llamaron para ir al frente y nunca más volvió. Lo mataron en Verdún. Si busca sensaciones, acompáñeme. Me encuentro inmerso en la aventura más emocionante de mi carrera. Estoy persiguiendo al gran desconocido. Richard Fleury, hermano de la condesa Tolst. Primera vez en mi vida estoy preocupada por ti. David nos sigue la pista demasiado cerca. ¿Por qué no abandonas esta locura de jugar con dinero, con seres humanos y con tu propia alma? Mabus creía en la supremacía de su poder psíquico para burlar a la policía.
Estimado David, en el sobre podrá encontrar una lista de contraseñas para los clubes secretos. Con mis respetos y mejores deseos, sinceramente, Edgar Hull. Andalucía. Piña. Cocaína o cartas. Cartas. No. Le toca. No. Mañana siguiente. Le buscamos con todos nuestros operativos y él aún nos ha burlado. ¿Cómo? Lo teníamos delante de nuestras narices anoche y nosotros sin saberlo. Era el joven rubio con ojos diabólicos. Cerca y ahora tan lejos. El demonio escurridizo. Le atraparé pronto. Vaya con cuidado y no se fíe demasiado de cara. Casa de la Condesa Tolst.
de espiritismo. Hay un elemento extraño entre nosotros. Me temo que soy yo quien molesta. No interrumpáis vuestra sesión. Yo entretendré a la condesa. Esperaba algo que estimulase mi imaginación, pero encontré la sesión aburrida y poco interesante. No hay nada interesante en la vida, excepto una cosa: jugar con los seres humanos y con sus destinos. El doctor Mabuse nos invita a reunirnos con él el próximo jueves. Una cita para desayunar. Se inaugura un sitio nuevo y maravilloso. Acerquémonos y veamos cómo está el ambiente. Esta noche es la apertura del Petit Casino en el 11 de la calle Haydn. Clave, Liravin. Acude puntualmente a las 11 con Hull. No permitas de ningún modo que venga David. Vaya con Carocha. Actúe con naturalidad para que no sospeche. Si hay algún problema, yo estaré allí para protegerle. Calle Haydn número 11.
que tiene usted acceso a todas partes, señor DeVitt. Damas y caballeros, queda inaugurado el Petit Casino, donde todos ustedes tienen una cita con la diversión, la fiesta y la frivolidad. Pásenlo bien sin restricciones. Nuestro lema es: todo lo que proporcione placer está permitido. Creo que Cara es cómplice del desconocido. Puede que él esté aquí. Voy a registrar este sitio y a cogerlo. ¿Dónde está DeVitt? Cara, que tiene sus sospechas, teme que la ausencia de DeVitt signifique problemas. ¡La chica! ¡Arrestada la chica! Han cogido a Cara. Intentaremos liberarla. Cara ya no significa nada para mí. Que se quede donde está. Deje que me vaya, por favor, déjeme marchar. Le aviso, su vida corre peligro al retenerme aquí como prisionera. Se interpone entre Mabuse y la conquista de su nuevo deseo, la condesa Dunst.
La tarde siguiente. David se había convertido en una visita frecuente para la condesa. Le pide ayuda. No he podido conseguir ninguna información de cara. Y creo que usted puede ayudarme. Voy a arrestarle. Y le meteré en la misma celda que a Carocha. Al verla en su misma situación, simpatizará con usted. Se ganará su confianza y tal vez ella le dirá lo que se ha negado a decirme a mí. El nombre del desconocido. Le esperaré esta noche en el cuartel de la policía. La condesa se dio cuenta de que se estaba enamorando de David porque estaba dispuesta a ayudarle. Está en la habitación que Cara solía ocupar. Esta habitación debe ser ordenada inmediatamente. Estoy esperando a alguien. ¿Esa noche? Señorita Carozza, imagínese, la policía ha rastreado la Rue Royale y me han traído hasta aquí. ¿No creerá usted que estoy aquí por mi propia voluntad? Está aquí porque David la envió. ¿No se avergüenza de sí misma? Si David piensa que me va a sacar algo, está muy equivocado. ¿Sabe que él ha muerto? ¿Quién ha muerto? Edgar Hull. Hull no significaba nada para mí. ¿Entonces no le amaba? No, no a Hull, pero claro que amo. Dígame, ¿a quién? Eso nunca lo diré, porque mi amor es tan grande como lo es él. Mi alma le pertenece, mi vida es suya y nada conseguirá que le traicione.
Si nunca ha amado, nunca comprenderá lo grande que es mi amor. Perdóneme, señorita Carocha. Claro que la entiendo. Ella se sacrificará antes que traicionar al hombre que ama. He hecho todo lo posible para descubrir su secreto, pero no lo he conseguido. En cambio, ha despertado mi admiración y simpatía por su lealtad. Lamento decepcionarle. Cuando nos reunamos, se lo explicaré todo. Suya, Condesa Torst. Jueves por la noche. Otro día traté de descubrir el secreto de una mujer, pero en vez de eso, me encontré con algo más importante, un gran amor y un corazón confiado. Amor. No hay nada como el amor, solo el deseo. Y la voluntad de poseer lo que más se desea. Le daré una prueba del poder del deseo. Mire a su hermano. Richard Fleury, desesperado, acude a David para pedirle consejo. Cuénteme lo que le ha pasado.
Una extraña sensación se apoderó de mí y me obligó a hacer trampas en contra de mi voluntad. Me he quedado sin reputación y sin amigos. El horror y la humillación me están volviendo loco. ¿Conocía personalmente a sus invitados? A todos, excepto a uno, el doctor Mabuse, pero él no estaba jugando. Es más propio de un psicoanalista que de la policía. ¿Por qué no consulta a un especialista lo antes posible? Necesito su ayuda profesional. ¿Podría ir a verle enseguida? Yo solo trato a mis pacientes en sus casas. Espéreme a las 11. La consulta. Debe abandonar la casa. No debe ver a nadie. No hable con nadie que le recuerde su pasado. Mabuse advierte al criado que Fleury no debe ver a nadie bajo ninguna circunstancia. Señorita Carocha, ¿por qué es tan obstinada? Si usted nos ayuda, nosotros podremos ayudarla. ¿Qué hizo de cebo para que mataran a Hull? No lo hice. No lo hice. Lo juro. Le engañé, sí. Pero él no era el hombre que ellos querían. Era usted. Vengo a inspeccionar la instalación eléctrica.
¿Y cómo sabe usted que no hay otra mujer? Deme 2 días. Estúpido. Esto le costará la vida, amigo. ¿De quién eran esas malditas órdenes? ¿Pero qué he hecho? Seguramente él no quería hacerlo. Le someteré a un careo con carocha. Uno u otro se delatarán. Muerta. Dios mío, él la ha asesinado. ¿Quién la ha matado? ¿Quién? El nombre. Dime su nombre. No, no lo puedo decir. Correría la misma suerte que ella. Lleven a este hombre a la comisaría inmediatamente. Y si haces que me enfade, te interrogaré durante 48 horas. Te sacaré ese nombre. Puedes apostar tu vida.
Eres muy atractiva y te quiero. Y cuando yo quiero una cosa, la cojo. Jamás, jamás, jamás. David, inquieto por el prolongado silencio de la condesa, llama para averiguar qué sucede. ¿Dónde está la condesa? No la he visto desde aquel infortunado día. La noche siguiente. David tiene una pista sobre la identidad del desconocido y espera avances importantes derivados de los experimentos de Bellman. Mabuse se disfraza de Bellman. Los experimentos de Bellman. Por favor, lea lo que pone la nota. La mujer va a coger el bruñido del caballero del número 11 y dárselo al caballero del número 5. ¿Sería usted tan amable de ayudarme otra vez? Y que suban, por favor, algunos caballeros voluntarios al escenario. Quiero que ejecuten las instrucciones escritas en este sobre cerrado. Ansioso por observar más de cerca, David se somete al experimento de Bellman. Chinan Fu. Chinanfu.
Es el doctor... El doctor Ma... Señorita a su asiento, abandone el hall y suba al coche número 3825 que le está esperando afuera. Conduzca a toda velocidad hacia Mount Street en el Melior Stone Quarry. Melior. Esas instrucciones son muy extrañas. Debemos seguirle. Se dirige a los peligrosos acantilados de Melior. Se estrellará y morirá. Jefe, el gran desconocido es Mabuse. A la comisaría de policía más cercana, tan rápido como pueda. Tanto. No podemos salir. La policía ha rodeado la casa. Será una lucha a vida o muerte.
Doctor Mabuse, le pido su rendición incondicional. Estamos decididos a detenerle cueste lo que cueste, aunque tengamos que volar la casa. La condesa Tolst está aquí. Puede mandarme al infierno si quiere, pero ella vendrá conmigo. Horrorizado al saber que la condesa está en grave peligro, DeWitt llama al ejército. Doctor, el ejército. El doctor Mabuse tiene prisionera a la condesa Tolst. Nuestro ataque debe ser rápido y certero. Su vida corre un grave peligro. Deje a la mujer, por el amor de Dios, y sálvese usted. ¿Dónde está la condesa? Atrapado como una rata en su propia trampa. Lleve a la condesa a mi casa.
Esta es la llave del sótano. Será la banca, doctor Mabuse. Trampa.